Muy buenas gente, soy Drex de nuevo aquí en GTI y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty en el canal. En este caso, como ya es tradición, en esta época del año, la review final de Black Ops Cold War. Un Call of Duty que en mi caso particular no ha sido de los mejores. Eh, pero igualmente quiero dar mi punto de vista positivo y negativo ante lo que hemos visto durante todo este ciclo de vida de un año, que supongo que no llegará mucho más lejos. Así pues, y preparándonos para Vanguard que está a la vuelta de la esquina, comencemos con el vídeo de hoy. En noviembre comen pavo. Yo hago reviews finales de Call of Duty. En este caso, nos toca ver Call of Duty Black Ops Cold War. Una entrega que, en mi caso en particular y de forma totalmente subjetiva, como va a ser el resto del vídeo, ¿vale? No esperéis una review super mega objetiva. Sí que hay ciertos puntos que están vistos desde un punto de vista más neutral, pero siempre va a ser desde mi punto de vista. Eh, en este caso, ya digo, ha sido un juego que no me ha gustado demasiado. Ha sido el segundo Call of Duty de toda la saga que menos horas he jugado. Y es el que, eh, en efecto, el segundo que menos me ha gustado de toda la saga. Aún así, no significa que haya tenido muchas cosas negativas. De hecho, hay bastantes cosas positivas que espero que mantengan ya no en Vanguard, sino en siguientes Call of Duties. Pero igual manera, vamos a ver tanto positivo como negativo, porque esto es una review que, aunque sea subjetiva, pues obviamente va a ser un poco realista. Vamos a empezar siempre por lo positivo, lo que me ha gustado del juego. Y hay bastantes cosas que me han sorprendido. En primer lugar, y aunque parezca un poco extraño esto, sobre todo por lo poco que me ha gustado, la base del juego está bastante bien, en el sentido de que las mecánicas de juego, eh, la movilidad... Está bastante bien, pero para mi gusto personal ha tenido ciertos defectos. Entre muchos otros, las animaciones eh, han sido un poco distintas, un poco menos fluidas a lo mejor que en Modern Warfare, incluso que en Black Ops 4, y eso ha hecho que la experiencia haya sido un poquito más a trompicones de lo normal. Pero en general, la dinámica de juego, la rapidez, la fluidez con la que la gente se mueve por el mapa es muy diferente de lo que vivimos, por ejemplo, en Modern Warfare, donde todo era más estático, era mucho más táctico, entre comillas. Y en general la gente se movía menos. Aquí hay una serie de factores como son, por ejemplo, los mapas, el diseño de mapas, que también ayudan a que la gente se mueva más. El time to kill, el tiempo para matar, también ha sido bastante bueno con respecto, por ejemplo, a Modern Warfare. Ha sido ligeramente más lento. Es decir, que necesitamos un pelín más de tiempo para matar. Aunque en mi caso personal, debido a temas como el ping, etcétera. Prácticamente no he notado diferencia con Modern Warfare, y en algunos casos he notado que incluso me revientan tan rápido que parece que no estoy jugando ni siquiera un juego en modo normal, sino más bien en modo extremo. Pero ya digo, por lo general, las dinámicas del juego, la base estaba bastante bien. Luego, ya digo, lo han estropeado en algunos puntos, así que no ha resultado 100% positiva, pero la base estaba ahí. Y ya que estoy hablando del diseño de mapas que ayuda a fomentar ese, ese movimiento. Sí que es verdad que hay algunos que son bastante horribles. En general, la media bastante aceptable, pero sí que hay algunos que son tan horribles que creo que, que ojalá no los vea nunca más, como por ejemplo el papá de Miami, el original, el nocturno, que me volvía completamente loco. Eso sí, también hay un punto negativo en cuanto a los mapas, que lo veremos un poco más adelante. Luego, uno de los puntos más importantes y que más nos ayudan sobre todo a los creadores de contenido es el tema del armero. Esta sección ha mejorado muchísimo con respecto a Modern Warfare, porque en este caso, en este juego, nos enseñan las estadísticas reales del arma con detalles y números reales. Por fin, después de tantísimos años de Call of Duty de barritas y puntitos que determinan el daño, el, el, el alcance y demás, por fin tenemos estadísticas reales y súper, súper concretas y súper diversas, no solamente con cuatro estadísticas base. Y esto es muy positivo porque la gente ya no va a tener que venirse a ver una guía de armas, por ejemplo, para saber cuánto daño hace a X distancia un arma, sino que ya directamente te lo pone en pantalla y eh, va cambiando y te va mostrando los atributos con respecto a los accesorios que le vas poniendo. Así que es muy, muy entretenido aprender eh, qué accesorios son los mejores para cada arma, etcétera, etcétera, y todo desde el propio armero, sin tener que salirse, ni irse a ver una guía, ni irse a internet a preguntar, etcétera. Es un punto que me ha encantado y que se mantiene en vanguardia, así que espero que siga esta tendencia para siempre. Otro punto increíblemente positivo, aunque en mi caso yo no lo utilizo más que nada por la estética a la hora de las grabaciones y demás, supongo que es más por la costumbre que otra cosa, es el field of view o el campo de visión, que ya sabéis que en PC desde siempre se ha podido variar eh, y se ha podido expandir, digamos, por decirlo de alguna manera, para poder ver más campo de visión y por tanto ver más campo de batalla en pantalla al mismo tiempo, por lo que te da una ligera ventaja, por decirlo así en consolas esto nunca ha sido posible eh, por términos de potencia por lo que fuese y en este caso por fin después de tantísimo tiempo tenemos ese deslizador que nos permite cambiar ese campo de visión ese field of view que nos permite reducir aún más esas inconsistencias que puede haber entre los jugadores de pc y jugadores de consolas y luego ya dejando aparte las funcionalidades y, y el funcionamiento del juego tenemos el tema del contenido en este caso sí que hay cosas negativas como el tema de los mapas de lanzamiento y demás Pero en general el contenido post lanzamiento ha sido bastante interesante en cuanto a los packs de skins y demás Que son, eh, para alguna gente puede ser algo negativo porque son un poquito ya saliéndose totalmente del realismo Y yéndose a cosas muy muy fantásticas eh, Una tendencia que inició Black Ops 4, luego se relajó con Modern Warfare Con skins un poquito más calmaditas en cuanto a, ya digo, eh, cosas extravagantes que pueden tener en ellas y en este caso en este Call se han ido ya de madre y han hecho cosas muy, muy, muy bestias. Variantes que son como un dragón que se pone a volar en la animación de inspección de arma. Cosas por el estilo, ya me entendéis. Ya digo, para alguien puede ser esto negativo. En mi caso me parece bastante guay. Hace que, que tengan un punto más positivo las armas y más de variedad. Que en este caso en este Call les hacían falta. Y sí que es verdad que ya digo, esto solamente se remite al contenido de las skins, ya digo, son de pago, son bastante caras en algunos casos, pero en general ese contenido eh, ha sido bastante bueno. Antes de que me olvide, otro punto positivo es que en este Call of Duty es el primero que tenemos la racha nuclear eh, que podemos lanzar dentro de la saga Trailers. Hasta ahora esta habilidad era única de primero la saga de Infinity World. Y luego de los juegos de, de Seth Hammer Games, que también incluyeron una racha nuclear que podías lanzar y matar a los enemigos con ella. Pero entre ellas, hasta ahora, solamente había una medallita que ponía nuclear a las 30 bajas y ya estaba. En este caso, en Black Ops Cold War, por fin tenemos esa racha nuclear lanzable. Llegó a mediados del ciclo de vida del juego. Y, y la verdad, pues que yo creo que ayuda muchísimo a que la gente tenga un objetivo más y, y que. De un poco de sentido, ya digo, a conseguir una racha tan alta. En lugar de una medallita de mierda que sale en pantalla de 3 segundos, pues una racha que lanzas y mata a todo el equipo eh, una vez y que y está bastante bien. Y hasta aquí lo positivo, ya digo, para algunas personas puede haber cosas más positivas, menos negativas, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí yo creo que es lo más remarcable y que creo que lo han hecho bien. Ahora lo que creo que han hecho mal y cosas negativas. Empezando por lo primero que vemos, lo primero que nos entra por los ojos, que son los gráficos y el rendimiento de los juegos. Esto ha sido bastante negativo, sobre todo con respecto a Modern Warfare, que dio un salto bastante hacia adelante con su nuevo motor gráfico, sus texturas hechas con fotogrametría, etcétera, etcétera. Y en este cod, pues volvamos un paso atrás, volvemos al motor gráfico anterior, vemos que las texturas no son súper realistas, los entornos no son súper realistas. No es que esté mal, pero es un salto gráfico negativo eh, hacia atrás, notable. Y eso lo hemos notado tanto en PC como en consolas, que es algo bastante negativo. Hemos ganado, ya digo, en algunos puntos, con el tema del Fill of View, el campo de visión en consolas. También hemos visto que en consolas por fin podemos jugar a 120 frames por segundo. Ya digo, hay cosas positivas, pero ya digo, sobre todo negativas en cuanto a eh, El aspecto gráfico del juego. Y el rendimiento, eh, yo he notado cosas muy, muy bestias en este juego y en consolas sobre todo. Cosas como por ejemplo texturas del cielo que de repente desaparecen, vuelven a aparecer, eh, texturas de suelo que no cargan. Y esto en una PlayStation 5, no estoy diciendo una PlayStation 4 ni nada por el estilo, estamos hablando ya de la, de la nueva generación de consolas y hay problemas de rendimiento. Así que ya digo, en términos generales es bastante negativo este aspecto. Pero sin duda el término más negativo que hemos podido sacar de Black Ops Cold War es sin duda alguna, y creo que estamos todos de acuerdo en este aspecto, es el sistema de rachas. Un sistema de rachas que han desbaratado por completo haciendo que... Básicamente se convierte en un sistema de recompensas eh, por tiempo jugado en lugar de recompensas por hacerlo bien en las partidas, ayudar a tu equipo, matar mucho, etc. No solamente el hecho de que no se reinicie el progreso hacia las rachas al morir, algo que hemos visto en anteriores Cruzidis en modo de ventaja o un sistema alternativo de, de, de rachas. Sino que además en este caso te imponen una serie de retardos a la hora de volver a utilizar estas rachas. Y lo que quieren básicamente es que las rachas más potentes, a partir de la mitad, digamos, de, de, de la lista de rachas hacia arriba, solamente puedas conseguirla una vez por partida en lugar de varias, como podríamos conseguir si se nos da muy bien en una partida en anteriores Call of Duties. Y sé que os parecerá una tontería, pero es que el sistema de rachas ha sido uno de los puntos clave de toda la saga Call of Duty. Porque básicamente es un punto diferenciador con respecto a otras sagas y otros juegos. Eh, en otros juegos no vais a ver un sistema de rachas tan evolucionado, tan completo y sobre todo tan variado eh, como el que vemos aquí. Y mucho menos vais a poder conseguir este tipo de rachas tan asiduamente como en anteriores Call of Duty. Ya digo, en este es un poco más complicado. No solamente eso, sino que además eh, cambia un poco la mentalidad de la gente. Eh, sí que es verdad que influye algo positivamente en el sentido de que la gente pierde un poco miedo a morir y por eso se mueve más y hay menos camperos, pero al mismo tiempo repercute muy negativamente porque en primer lugar quita esa esencia de, de tensión de cuando estás en una racha alta y vas a conseguir una racha de las buenas y justo te viene alguien y no sabes si vas a morir o no y te va a robar la racha o no Sino que además, por otro lado, eh, le quita un poco la gracia y el sentido de recompensa por racha. Porque no es ninguna racha en este juego. En este juego es simplemente un sistema de recompensas que te dan cada cierto tiempo. Y que, digamos, que lo consigues un poco más rápido dependiendo de tu eh, cantidad de bajas sin morir. Ya está. Ese es básicamente el sistema que hay aquí. Ya digo, os puede parecer una tontería. A lo mejor a alguno de vosotros os parece incluso bien. Pero es sin duda el punto más negativo a resaltar de este Call of Duty. Luego, hablábamos antes de los mapas que eran positivos en el sentido de que eh, ya no eran tan campariles, ya no tiene tanta verticalidad como en Mother Warfare, ni tantas ventanitas que hacían que la gente pues, campease más. Pero hay puntos muy negativos. Como por ejemplo, el número de mapas de lanzamiento. Que creo que han sido 7 u 8. Cuando normalmente la media de los Call of Duty está en torno a los 11, 12. En algunos juegos ha llegado hasta 16. Ya digo, es un punto muy negativo porque hace que eh, te canses muy rápido del multijugador. Y a pesar de que luego fueron lanzando nuevos mapas, como siempre hacen, en este caso, en este of Duty en concreto, han lanzado demasiados mapas remasterizados. Que sí, que están muy bien, pero creo que. Es mejor que saquen mapas nuevos y mapas remasterizados, sobre todo como lo han hecho en este juego, que han sacado dos o incluso tres mapas remasterizados por cada temporada, pues decir, por cada dos meses. Y eso es bastante. Yo creo que con un mapa remasterizado por temporada, vamos que chutamos y metemos gol. Y en esa misma dinámica, el tema de las armas. Sí, que es verdad que antes hablé bastante bien del tema de, de del armero. Pero en este caso tengo que hablar de manera negativa porque las armas que han ido sacando después del lanzamiento del juego han sido todas muy repetitivas, muy similares a otras que ya había. No ha habido armas verdaderamente únicas que digas, jolín, este arma se comporta completamente distinto que el resto de las otras armas o, o, o tiene unas mecánicas diferentes. Sí que es verdad que se ven limitados un poco por eh, eh, la época en la que está situado el juego, ¿no? Pero igualmente podían haber hecho alguna cosa interesante y haberse sacado de la manga algún arma. No real o llamarla prototipo modificado, como quieras llamarlo, y haber hecho algo diferente. No solamente eso, sino que además los accesorios de todas estas armas son prácticamente los mismos y se comportan casi igual en todas ellas, es decir, que al final acabas en casi todas las armas con los mismos accesorios y no sales de ahí, así que por muy completo que sea el sistema del armero, si al final acabamos usando los mismos cuatro accesorios en todas las armas, sea un subfusil, una pistola o un francotirador prácticamente, pues pierde un poco el sentido todo el tema del armero y bien podríamos volver al sistema antiguo de eso, de 12 accesorios o 16 accesorios y ya está. Luego, el tema del flincheo, es decir, de ese retroceso añadido que te meten cuando recibes daño. En este juego eh, han hecho una cosa un poco extraña y es que a pesar de que visualmente vemos que existe ese flincheo, ese retroceso que, que sufrimos cuando nos disparan, no existe realmente eh, en nuestra mira. Es decir, que si seguimos apuntando al mismo sitio todo el rato, no se mueve la mira. A pesar de que visualmente en pantalla se mueva, realmente no se mueve. Entonces, crea... Situaciones de inconsistencia, situaciones en las que no sabes qué pasa, que parece que estás disparando la cabeza, pero no estás disparando la cabeza. Hay cosas un poco extrañas y eso para mí ha sido un punto bastante negativo. La idea era buena, eh, al igual que en Infinite Warfare prácticamente eliminaron por completo ese flincheo y para mí fue una de las mejores decisiones que hicieron. En este juego lo han hecho, pero han mantenido los efectos visuales, lo cual es un poco extraño, ya digo, no me tiene mucho sentido. Y luego, ya yéndonos ya a lo, a lo gordo, a lo más tocho, eh, el otro punto importante negativo de este juego creo que ha sido el sistema de matchmaking. Ha sido un sistema muy similar al de Modern Warfare, ya sabéis, skill-based matchmaking, el tema de siempre desde hace 5 o 6 años en Call of Duty. Pero que en este caso sí que hay pruebas reales de varios streamers que hicieron una serie de tests eh, en, en, al principio del lanzamiento del juego... Y corroboraron algo que nos temíamos y es que este es el primer Call of Duty en el que el sistema de matchmaking ya no da prioridad a la conexión, en este caso al ping, sino que da prioridad a otra serie de factores, como por ejemplo el rendimiento que has tenido en las últimas 5 o 10 partidas. Si lo has hecho muy bien, te va a meter con gente muy buena para que no te subas a la barra. Y si lo has estado haciendo bastante mal, pues te recompensa con una partida con gente novatilla para que te subas un poquito el ánimo. Eh, es un sistema que hace que fluctúe mucho eh, tu rendimiento y que no sepas exactamente muy bien qué nivel tienes como jugador, además del hecho, repito, que es eh, muy, muy grave, que priorizan otras cosas por encima de la conexión, lo cual hace... Que las partidas, a lo mejor una, las balas entren perfectas, que parezca Modern Warfare, que la conexión va genial, y en la otra, de repente, pues eh, te matan super mega rápido, ves la killcam y su killcam está como lagueada, ya digo, hay cosas muy extrañas en cuanto al rendimiento de la conexión y de internet en este tipo de, de sistema de búsqueda. No sé qué han hecho, pero ojalá no vuelva a repetirse porque es horrible. Para eso, dentro de lo malo, prefiero el de Modern Warfare, que la conexión ahí iba prácticamente siempre perfecta, impoluta. Y finalmente en cuanto a puntos negativos, yo diría que el hecho de que no ha habido un modo liga como Dios manda y ha llegado tarde, creo que lo metieron en, en enero o en febrero y no ha sido nada interesante. Mucha gente se ha quejado de que el rendimiento de sus partidas era bueno y no ascendían, gente que perdía partidas de repente ascendía, ha sido un poco inconsistente y, y por lo que he visto esta opinión se, se repite en muchos otros eh, youtubers de Call of Duty, por lo que creo que es el primer Call of Duty de Treyarch en el que el, el modo liga no es ni medio decente. Todo esto que he dicho ha sido en cuanto al multijugador, pero también tenemos, por supuesto, Zombies que bajo un punto de vista de alguien más casual, alguien que juega a Zombies para entretenerse, para divertirse, para pasar el rato con un amigo o lo que sea, creo que está bastante bien, es Accesible eh, para los nuevos, para la gente que nunca ha jugado los zombies de Call of Duty, eh, pues aquí no se ven abrumados por 20.000 cosas que no entienden, ni por Easter eggs, ni nada por el estilo. Lo explica todo bastante bien, los pasos, etcétera, etcétera. Me parece bastante interesante en ese aspecto. Pero sí que es verdad que le falta un poco de chicha en cuanto a. sobre todo a historia. Sí que es verdad que la historia la continúan, que pensaba que nunca la iba a poder continuar, a pesar de que están con un tema de universos paralelos y demás en, la, en el tema de zombies. Sí que es verdad que creo que le falta chicha y creo que mucha gente que es súper fan de, de zombies eh, no le habrá gustado todo lo que le podría haber gustado. No es que esté mal, está bastante bien los zombies, pero podrían haber estado un pelín mejor. La campaña creo que está muy bien, de, no de las mejores de la saga Call of Duty, pero ha estado bastante entretenida. Han hecho una continuación de la saga Blagos que nos gustaba, han, digamos, creado un, un nexo con, con el universo de, de, de Infinity World, del Call of Duty de Infinity World. Y, y eso es positivo, eso es positivo porque ahora va a estar todo un poco más mezclado, ¿no? Vamos a poder tener un poquito más de, de conexión entre las historias de los diferentes Call of Duty en lugar de ser completamente distintas. Eh, pero bueno, tampoco ha sido y mega especial la campaña Ha estado bien Y ya, y finalmente Warzone Creo que aquí hay poco que decir En la integración de las armas de Cold War En Warzone ha sido lo único Destacable en todo este ciclo de vida Porque eh, el cambio de mapa Simplemente ha sido eh, retroceder un par de años Cambiar un poco la estética, cambiar el filtro eh, Bufar el sol <laughs> Y poco más No ha habido muchos cambios en el mapeado Ni en, en mecánicas de juego dentro de Warzone Así que no ha sido un año espectacular. Y esperemos que en Vanguard este año, pues, con ese nuevo mapa, sí que ya se noten esas diferencias. Así que nada, hasta aquí mi review final del Black Ops Cold War. En términos generales, digamos que ha habido ciertos aspectos positivos, ciertas mejoras, sobre todo en el armero. Hemos visto un, un cambio un poco en la mentalidad de juego de la gente, sobre todo propiciada por los mapas, el diseño de mapas y un poquito las mecánicas de juego que han hecho que acelere un poquito eh, la velocidad de la gente a la hora de moverse y demás con respecto a Modern Warfare. Eh, pero sí que hemos visto bastante puntos negativos y cosas que han tocado de base en el juego que no deberían haber tocado como sistema de rachas, eh, temas de rendimiento que no deberían fallar tanto en un juego terminado y sobre todo de un estudio tan grande con otros estudios muy grandes ayudándoles. Y en general, ya digo, la experiencia ha sido positiva. Pero en, en general, y siendo objetivos, no ha llegado a, a un estándar muy alto, y por eso mucha gente ha dejado el multijugador un poco de lado en, en pro de, de Warzone. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros este año de Black Ops Cold War en términos generales, qué os ha parecido este año de Warzone con respecto a la interacción de, de Cold War en él, y qué esperáis del próximo Call of Duty de Vanguard. Os leo en la caja de comentarios chicos y nada, espero como siempre que os haya gustado el vídeo, dejad un like si así ha sido y nos vemos como siempre con más vídeos y más guías aquí, BGT, chao.